la moción de censura no depende solo de un grupo municipal o de un partido, depende de toda una militancia. Nosotros, estatutariamente, yo lo he dicho muchas veces, necesitamos hacer una consulta a nuestra militancia sobre si es necesaria o no una moción de censura para darle una transformación real a la ciudad a través del gobierno local. Ahora mismo ese debate no está en el seno del Partido Socialista. Puede estar, nosotros no lo descartamos. No descartamos que lleve ese debate de la moción de censura a nuestras bases, pero ahora mismo no está. Es verdad que lo ponen muy difícil. Este equipo de gobierno lo está poniendo muy difícil para sostener un argumento de no pegarle un asalto directamente al gobierno. Lo ponen muy difícil, muy difícil. Lo dijimos en las entrevistas que nos habéis hecho, lo dijimos en las intervenciones, lo decimos en los plenos. Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco a este equipo de gobierno y parece que lo están cogiendo, que han cogido esto como un cheque en blanco. Ahora mismo la ciudad no funciona. Yo no me he querido meter mucho en la gestión porque ya lo ha hecho el portavoz, pero tenéis que entender que la ciudad ahora mismo no se está haciendo nada, no se está cuidando. Es lamentable el estado de limpieza, conservación de la propia ciudad físicamente. Es lamentable que no salgan contratos tan claramente útiles como el contrato de la grúa municipal, de la área infantil, que llevamos una moción los otros días, que hay un contrato de área infantil que está prorrogado ilegalmente, o por lo menos no como dice su propio pliego de condiciones, porque ya está prorrogado, ya está agotado. O sea, una falta de gestión clara, real, que se puede palpar. Una falta de conexión, como ha dicho nuestro portavoz, hacia la ciudadanía. Una sede electrónica que han puesto un muro insalvable con la ciudadanía. Fiel reflejo, tenéis que ver ahora mismo la puerta del Ayuntamiento de Linares. Eso es el equipo de gobierno. Eso es el equipo de gobierno. Un ayuntamiento que tiene una puerta abierta, pero no se puede pasar por la puerta. Yo invito a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas a que vayan a su ayuntamiento, vean su puerta principal abierta, pero no se puede acceder. Pasa igual con ellos, pasa igual con la sede electrónica, con el acceso. Entonces, nosotros mantener un argumento de sostener a este gobierno y participar de él, a través de la oposición, como ha dicho el portavoz, creo que es un criterio lógico y una cosa buena para la ciudad. Pero es verdad que lo están poniendo cada vez más difícil. Y es verdad que al final ese debate pues se puede abrir no solo en el partido, sino en la ciudad. La ciudad ya está debatiendo esto, de por qué hay que sostener a este equipo de gobierno. Dando paloma de apoyar a la oposición, tampoco descartamos la moción de censura, no es que la hayamos descartado, sino que ahora mismo ese debate no está en el partido. Pero la realidad es que nosotros, a través de nuestro trabajo, creemos que somos capaces de poner cuestiones encima de la mesa, o vamos a poner cuestiones encima de la mesa, que pueden ser aprobadas y apoyadas por ellos. Directamente desde la oposición vamos a tener que hacer el trabajo que ellos no hacen. Y si ellos no lo hacen, pues a lo mejor hay que abrir el debate. A lo mejor es cuando hay que abrir el debate. De decir, esta es la propuesta que tiene el Partido Socialista como ciudad, porque ustedes no son capaces de coger el mando. Si no son capaces de coger el mando, pues a lo mejor sí hay que ir pensando en otras cuestiones. Lo he dejado antes claro, es la primera vez en la historia que no estamos en la Junta de Gobierno local. Y antes ya era grave, pero ahora es más grave. Ahora, en la Junta de Gobierno local solo hay 2 partidos, 10 concejales, solo. Y se hacen cosas tan importantes como es asignar subvenciones o como es convalidar gastos. Con lo cual, está claro que al final, si no se ponen de acuerdo con nosotros, pues nosotros tendremos que hacer algo. Y estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no está el debate ahora mismo en la moción de censura. Tampoco está descartada.